¿Cómo andamos? Aquí los saluda su compa Carlos. Y aquí estoy esperando al compa Mario. Lo voy a llevar a cazar. Quiere cazar a su primer venado, el viejón. Hoy es el último día de cacería para él. Y vamos a ver si tenemos suerte, compas. A ver si tiene suerte el compa Mario. Y lo vamos a ayudar a cazar su primer venado. Me invitó el viejón ahí. Pues vamos a tratar de ayudarle ahí a encontrar uno. Aquí lo estoy esperando. A ver, ahorita que llegue, ahí se los presento, compas. Y ahí les mando unas bonitas imágenes, unos bonitos videos de donde vamos a andar. Saludos y bendiciones para todos. Y no se pierdan este video, hijos. Saludos, pues. Aquí venimos ya, entramos aquí a la sierrita esta, andamos a cazar. Este es mi compa Mario Gámez. Y pues vamos a ver si puede agarrar algo el viejón. Último día de cacería. Y aquí vamos, viejones, aquí vamos checando todo a ver qué rollo. Pues esperamos tener suerte, compa Mario. Así es. A ver qué onda. Vamos, continuamos. Pero esto ya estaba, ¿no? La piedra esa, compa. ¿Cómo está ahí? ¿Cómo llegó ahí esa piedra? Puro echadero de venado, mira. ¿Dónde se echa? Estos. ¿Qué serán estos? El coyote en ese, ¿no? Ese coyote no creo que sean de espuma. Está la vereda de los venados. Mario. Está la vereda de los venados aquí. Lugares donde llegan y se duermen aquí y comen. Mira. Aquí seguimos, compas, no hemos visto nada, más que ahorita cuando veníamos. Miramos un venadito ahí, pero se nos perdió luego, no hubo chance. Y el plan es, vamos a ir a asomarnos atrás de esta lomita que está aquí, para ver para qué el cerro allá. A ver qué nos sale para aquel lado. ¿Listo?
Bueno, compa, aquí seguimos, no nos ha querido salir nada. Más que el venadito que miramos ahorita y nada, ahorita ni hembras. Ahorita ya van a ser las 11 de la mañana. Vamos a pegar otra buscadita para allá, a ver si sale algo. Yo creo que ya se andan acostando a descansar un rato, ¿no? Los venaditos ahí. Ya cuando pone bueno el solecito, ahí se meten abajo los arbolitos. Y pues vamos a darle rumbo para allá, para el lado del carro, a ver si en el camino levantamos algo. Y vamos a darle más para adelante en otra parte y a ver si nos bota algún venado por ahí. O alcanzamos a mirar uno con los miralejos ahí. Con los lentes. Le vamos a mandar un bonito saludo a toda la raza ahí, los cazadores, los que les gusta la cacería. Y pues ya saben que así es esto, compa. No todo el tiempo se caza. No todo el tiempo salen los animales. Y pues así es. O a veces que salen y no les pegas. No les pegamos. No es fácil la cacería. Tienes que caminar mucho también, ¿no, compa Mario? Sí, me miro gordito uno. Sí. Está buena la bofeada. Sí, está buena la bofeada. Y luego, pues está un poquito feo aquí el terreno. No está, pues no es plano el terreno, aquí hay mucha piedra. Andamos aquí en la sierra. La sierra de Tumacacuri. La sierra de Tumacacuri. Y donde andamos y pues también disfrutamos del paisaje, miren nomás. Qué bonito paisaje tenemos. Esto es lo que más me gusta, compañera. El paisaje que tenemos. La vista. Eso es lo bonito, ¿no, compa? Sí, es, compa. Mira, como yo siempre le he dicho, no nomás se trata de matar animales. No solo es eso, la cacería. Yo ya me tocó mi venado, este permiso es del compa Mario. Yo nada más lo ando acompañando, le ando ayudando a encontrar uno. Y pues aprovechando para grabar un... ¿Ya el último día? Un videito para ustedes. Sí, último día ahora. Si no me va a tocar comer caldo de tag. Sí. Tag soup. Sí. Así está el rollo. Ahorita estuvimos calando el rifle ahí en una piedra porque... Se nos golpeó el lente ahorita del rifle. Y le dije al Mario, cálalo ahí porque... Pues no estábamos seguros pues si se había meneado o no. Pero... Lo bueno que no se movió. Se está pegando bien. Nomás hay que traerlo con cuidado. Siempre hay que cuidar el lente del rifle. Hay unos rifles. Pero espérame el rifle. Hay unos rifles que traen la opción de mirar por aquí. Que traen la mira. Ya como los rifles nuevos como este. Este es un 6.5 Crimo. ¿Qué marca de me dijiste que era? Smith & Wesson. Muy buen rifle. Machine está el riflito. Y de este... Entonces, pues les digo, hay unos que no traen la opción como esto, ya los más nuevos, que no puedes ver por abajo. Entonces, te golpea el lente, ya no puedes mirar con la otra mira. De mira abierta, como decimos. Entonces, hay que cuidar mucho el lente, que no se te golpee en la cacería, porque pues no le vas a pegar al venado, sí, es. Al animal, así está el rollo, ¿no? Así es, ya no vuelvo a pasar. Sí, hay que cuidarlo mucho. Fue un descuido de una miada. Sí, así es, y lo deja muchas veces por ahí el rifle, no lo deja bien puesto y se cae pues y se golpea el lente, y pues si no traes buen lente, buena alineación, pues no le vas a pegar nunca, compa. Ahí están todos los amigos de este... Le vamos a mandar un momento de salud para mi tío Gavino Salazar, para mi papá, y que vamos a estar yendo a unas cacerías ahí en Sonora también. Yo creo que para la otra semana ahí, compas. Ahí vamos a estar para que estén pendientes. Vamos a subir otros videos de otro rancho ahí donde vamos a ir. Y pues ahí le mandamos también un bonito saludo al compa Joel Valenzuela. Ahí vamos a estar echando la vuelta al rancho ahí, viejo. Con el favor de Dios. Y pues nada, compa, salud para todos. El compa Joseph Weiss, compa Marco Contreras, aquí andamos, hijo. Y a todos los fanáticos ahí, compa, todos los seguidores del compa Carlos. Seguimos avanzando aquí y pues gracias por el apoyo ahí, que se siga sintiendo ese apoyo, compas. Gracias a todos y aquí seguimos avanzando, pues.
Vamos a continuarle, compa Mario, a ver qué sale. Ojalá y con suerte ahorita nos sale algo. No perdemos todas las esperanzas, todavía es temprano. Todavía nos queda todo el día. Sí, todavía nos queda todo el día, hijo. Pues continuamos, avanzamos. Ánimo. Vamos a agarrar power antes de irnos. Un de arroz esta, ¿no? ¿Cómo se llama? Rice Krispies. Arroz con bombón. Tan bueno, ¿eh? En la agüita, muy importante. La cascarita. Ahí se la van a comer los animales, no es basura. Es pura cáscara. Es pura cáscara de plátano. Es orgánica. Sí, es muy importante tener respeto a la flora y la fauna, como dijo. La basura. Siempre juntar la basura, no, compa. No, dejar botellas. Que es muy feo, pues. Muy feo, por si sí el mundo está feo. Y a estas partes, pues, que quedan bonitas. Deben de cuidar. ¿Esta es la primera vez que vienes a cacería con rifle o...? Es mi primera vez, mi primer año. Estoy agarrando, pues, experiencia. Y aquí andamos, le he estado dando duro, sinceramente he estado tratando mucho. Y ayer ahí andaba en la Arivaca y estuvo buena la helada, estuvo bueno el solazo ahí todo el día. Y no miento, sí me tocó ver unas 30 hembras. ¿Sí? Durante el día. ¿Mucha hembra? Mucha hembra, hay demasiadas. Y me tocó ver dos machitos, pero pues se me desaparecieron, no me dieron quebrada. Y aquí para el real hay que darle. Le prometí un venado a mi jefe y señor Mario, a ver si se lo llevo. Ahí lo andamos buscando, machín. Sí. ¿Eh? De este, pues vamos a seguirle, Mario. Así es, mi compa. Antes que se nos vayan los venados, hijo. Vámonos. Está feo el terreno aquí, compa. Hay que tener mucho cuidado aquí, no caerse. Viene bajando el compa Mario. Viene. Aquí vamos rumbo al carro, compa. Ya casi es. Ya casi son las 11:30 de la mañana. Ahí viene el compa Mario bajando. Ya mero llegamos, está cerquita del carro. Ok. Muy feo está aquí. Pero es parte del show, compa. Parte de la cacería. El ochadero aquí de jabalí. Parte de la cacería de toda esta aventura. No malo echadero aquí, compa. Estos son puros echaderos del coche jabalí. Es lo que ando mirando porque ahora en enero me toca la cacería con el arco. Y mira, está la jabalí. Cruzadero. Ahí está la famosa lechuguilla. Esta planta es con la que hacen el bacanora. Ahí en Sonora, compas. Con la hoja. Continuamos. Ahí
No, los lugares donde posiblemente hubo agua, compas, aquí esta temporada, o tal vez no hubo. Uno de los estanques aquí naturales que se hacen, se llenan de agua para los animales. Está vacío. Aquí vamos por la camioneta. Compa Mario iba bajando ya apenas. Vamos a ir adelantándole. Andan muchos pájaros azules. No sé cómo se llama esa raza de animal, de ave. Y andamos de salida, compas. Ya andamos en las últimas. Dice mi compa Mario que ahorita venía a la tarde otra vez, a ver si tiene suerte. Pero yo no lo voy a poder acompañar porque tengo unos compromisos ahorita en la tarde. Pues no he querido salir nada todavía. No. Le digo al compa Mario que no se agüite, que así es esto, la cacería. Pero pues no pierdo las esperanzas todavía, ahorita no se acaba el día. A lo mejor a la tarde toca suerte y sale algo. Así es. ¿Qué no, compa Mario? Así es, loco, ánimo. Bueno, compas, ya nos vamos a ir. Esperamos que les haya gustado este video. No hubo venado, pero esperamos que tenga toda la suerte el compa Mario en la tarde y le toque ahí un venadito para que no se vaya en blanco el viejón ahí. Gracias ahí por el apoyo a todos ustedes. Y no se pierdan los próximos videos, compas. Ahí que vamos a estar haciendo de cacería también. Y como les digo, no solo se trata de matar un animal, compas, se trata de vivir todos estos momentos, de pasar a gusto el paisaje. Y pues aquí vamos a seguir haciendo videos para ustedes, para que sigan mirando todos estos lugares donde andamos. Solo esperamos el apoyo de ustedes, compas. Ahí que se sienta el ánimo, el apoyo. Ahí estamos, salud para todos y bendiciones de parte del compa Carlos y aquí pues el compa Mario. Y gracias salud por la invitación. Salud para todos, hasta la próxima, compas. Ahí estamos, ánimo.